nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Bien, aquí en el matutino le presentamos en pantalla la lista de los diputados que votaron a favor de las zonas de desarrollo económicas y de empleo. Si me ayudan, por favor. Estos son los diputados que votaron a favor. Ahí están los que dijeron no. Pero también hay un listado de diputados. Usted vaya los leyendo ahí en pantalla si quiere, amigo televidente, quiénes son los que votaron y quiénes no votaron a favor de la reforma a la ley de las sedes. Una reforma que le permite ahora hacer zona franca donde no pagarán impuestos, son libres de impuestos sobre la venta, sobre la renta y de otros impuestos, de otros gravámenes, para que puedan importar insumos y materiales a estas zonas de desarrollo y de empleo. Y también me pone la otra parte, por favor. Pónganme el otro listado que les mandé. ¿Dónde están los que ellos sí votaron a favor? Miren, ahí están el nombre de cada uno de ellos, de los que votaron a favor de estas reformas. Ellos fueron los diputados. Bien, hago comunicación con Nahum Monge en el lugar esta mañana porque pobladores protestan precisamente por estas zonas de desarrollo que se ubican en el sector de La Ceiba, en la zona atlántica del país, donde más de 300 acres de tierra han sido prácticamente adquiridas para la instalación de sedes en ese sector. Nahum Monge, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino, y Osman Suazo, ese representante de la sociedad civil. Y mire que le ha puesto atención a lo que usted ha dicho. ¿Qué diputados votaron a favor? Y es lo que primero le ha llamado la atención y con ello voy a entrar. ¿Qué pensar de aquellos diputados que votaron a favor específicamente del departamento de Atlántida, una zona natural de mucha riqueza y ante esto que ustedes lo consideran como un problema más para el país? Buenos días, Nahum, y allá en cabina. Bueno, estos diputados que hoy aprobaron esta reforma para aumentar las exoneraciones y los incentivos fiscales para estas zonas especiales para blindar corruptos y para crear paraísos fiscales, son los mismos que han aprobado esa chorrera de leyes que después del golpe de Estado se han dado. Aquí tenemos a Ivette Matute, al licenciado Irías Navas y tenemos también a Abigail Ramos, que son de los que aparecen en ese listado. Por eso esta semana nosotros hemos conformado el Frente Común contra las Sedes y estamos ya en una alianza con los pobladores de Crowfish Rock y los pobladores de aquí de la zona Satuyé en La Ceiba para exigirle a la Corporación Municipal de La Ceiba se pronuncie inmediatamente convocando a un cabildo abierto. Sabemos de que ya este martes van a sesión de corporación y por lo tanto ahí vamos a estar. El lunes tenemos una marcha, un plantón frente a la municipalidad que lo vamos a iniciar en la Plaza Las Banderas a las 8 de la mañana este lunes. Todos los sectores, incluso estamos convocando a la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida que no vaya a cobijar, que no respalde este tipo de proyectos de muerte, tipos de proyectos extractivos, categoría 4, de alto impacto ambiental. Y que no permitamos que a municipio de La Ceiba se le vaya a cortar un pedazo que ya no va a aparecer en el mapa de la ciudad de La Ceiba. Ya las escrituras de todas estas propiedades ya fueron separadas del Instituto de la Propiedad. Y por eso hemos conformado el Movimiento Social Organizado Mozo, la Organización Fraternal Nelga, Negra, OFRANE, y Salvemos el Río Danto, Alternativa Ciudadana, y una gran cantidad de organizaciones, patronatos del sector este, que hoy son ellos los que van a ser expropiados próximamente. Después va a ser el sector oeste de la ciudad de La Ceiba. En el pasado se les cercenaron 5.000 acres al municipio y el Estado nunca nos devolvió esa tierra. Hoy, que van a pasar a manos de estos que quieren blindarse, porque saben de que una vez terminando este gobierno van a quedar, quieren blindarse, entonces esas tierras no se nos va a regresar al municipio. Por lo tanto, los tomadores de decisión, el alcalde, el doctor Jerry Francisco Sabio, él tiene que, como cabeza de municipio, como primer administrador, la historia lo va a señalar como alguien que cedió terreno de este municipio a
empresas y grupos que no tienen nada que ver con el desarrollo del municipio. Si se puede desarrollar el municipio, se puede hacerlo. Nos ofrecieron 600 mil empleos. Lo que nos provocaron fueron 10 mil personas que se fueron en caravanas hace un par de años. Fracasó la política de desarrollo de estos 12 años de gobierno azul. Por lo tanto, al doctor Jerry Sabio, a su corporación municipal, le urgimos que este martes, que se reúnan ellos en sesión de corporación, legislen a favor de convocar a este cabildo abierto para que en conjunto, porque es una gran responsabilidad que tenemos como habitantes y esto lo asumimos, la responsabilidad es salvaguardar el patrimonio de este municipio. Ese es el gran compromiso que tenemos como habitantes, lo dice la ley de municipalidad. Y ustedes, señores corporativos, si ustedes no legislan a favor de las mayorías, el gobierno liberal del doctor Jerry Sabio va a ser señalado como alguien que puso en venta un pedazo, un trozo, un área muy rica, un humedal del municipio de La Ceiba. Rápidamente concluyo, ¿van a haber acciones en los próximos días? Bien, ya una vez que nos conformamos se dividieron las comisiones, hay una comisión de relaciones internacionales ya, porque estamos, es que el problema de las sedes no es solamente local, es a nivel regional y a nivel internacional. Y ya estamos conformando este Frente Común Internacional también. Tenemos la Comisión de Educación y Comunicación que ayer comenzó a hacer visitas en los barrios de la zona Satuyé. Estuvieron desde las 4 de la tarde invitando a la gente para la marcha de este lunes a las 8 de la mañana en la Plaza La Bandera. Y tenemos pues el frente que es el que está organizando la gran movilización para este lunes. Así que todos en conjunto. Aquí no hay colores políticos, no hay religiones. Así como salieron las antorchas hace unos años y logramos traer la MASI y logramos sacar más de 75 casos de corrupción. Así tenemos que salir como frente común contra las sedes aquí en Atlántida y especialmente hoy que se está instalando Próspera con una ampliación en el puerto Satuyé. Tienen que salir y no dejarlos entrar. Muchísimas gracias, muy amable. Osman Suazo, representante de la sociedad civil, específicamente desde esta zona en la ciudad de La Ceiba. Regreso con ustedes a Tegucigalpa.